me cuido bastante porque el cloro es muy agresivo para la piel y para el pelo. Entonces, cuando pasan los años, lo vas notando, y entonces intento que cuando deje de nadar tenga la piel y el pelo pues igual de bien que si no hubiera nadado. Yo creo que, a ver, a veces que cuando tengo la tarde libre o el día libre, entonces sí que dedico más a cuidarme, ¿no? Hidratar mucho la piel, en mi caso, y dar mucho para en el futuro tenerla bien y no tenerla muy seca ni dañada. Cuando tengo tiempo de peluquería, pues sí que me hago un tratamiento intensivo de hidratación y también hago un peeling de la cara también más en profundidad. Es muy importante alimentarse bien, con las cantidades adecuadas y también alimento adecuado, porque es nuestra gasolina. Entonces, si no alimentas el cuerpo bien, no puedes rendir bien y tampoco puedes recuperar. A veces esquío un poco, he probado también una vez golf solo, pero no tengo mucho tiempo para hacer estos deportes. Coqueta, sí, me gusta cuidarme bastante. Pues unos vaqueros, unos tacones y después un vestido de fiesta.